raíz de sentir mucho dolor en la cadera y evidentemente fui al doctor, me hizo unas radiografías y vio que había una parte de artrosis. Fa molts anys que me la van diagnosticar perquè a mi em van operar des de molt joveneta, tenia 14 anys que vaig caure i em vaig trencar els meniscos externs. El fet de treure el menisc, com que treu el coixinet que agafa els dos ossos, com que es treu, es trenca, no tinc coixinet, que és el menisc. Va arrossant l'os amb os i arriba un moment que tant arrossar és quan en surt l'artrosi. Y los síntomas, pues bueno, el coger un objeto y sentir un fuerte dolor, el incluso abrocharse un sujetador, cosas muy básicas y que yo ya tenía mucho dolor. Un doloret aquí a la ingla, que no li feia cas, perquè sobretot quan sortia del cotxe, notava que inclús perdia l'equilibri. Ja va haver un temps que dic, això no pot ser normal. El síndrome és doncs, que notes que segons com el genoll te se posa vermellet, jo no podia genollar, tenia dolor. Pues me dieron antiinflamatorios y a la vez después un tratamiento rehabilitador a base de calor, corrientes y naturalmente cierto reposo. Tratament, pues la pròtesis. Pues me hacen hacer ejercicios, es vital el ejercicio. A ver, muy pausado, ¿eh? Es estirar en la cama y hacer pocos movimientos, tampoco es una cosa agresiva. Luego unos baños en las manos con un, no me acuerdo cómo se llama, un líquido que me dio la fisio. Y hacer los ejercicios y poco más. L'operació és una operació forta, perquè, clar, és que et treuen tot i et posen algo que no és teu, però l'operació perfecta. Vaig estar un mes amb les crosses, vaig estirar 10 dies, jo no tinc cap queixa. El procés és lent, perquè és lent, però és molt positiu. Bueno, algunos, porque evidentemente no puedes caminar en tu forma habitual, has de ir más lenta y acostumbrarte a que tienes algo diferente. Todos, todos, porque antes haces las cosas sin fijarte y ahora es que o te fijas o cojo un vaso y abro la mano porque no aguanto el peso y el gesto. Enfocar la vida de una manera que le sea más fácil no provocar ese dolor. Això del fet de poder pujar les escales bé i sobretot baixar-les com s'han de baixar les escales, perfecte. I dormir, dormir perfecte, que no em tinc que despertar pel dolor, això és molt positiu. Bueno, que lo conozca, que no se preocupe en exceso, que naturalmente esté acompañada por su médico y haga caso a lo que le sugieren, tanto en medicación como en movilidad, como en movimientos adecuados para ir continuando con cierta mejora, porque la mejoría total no es posible, al revés. Pues que hiciera mucho caso a lo que le dicen, porque yo al principio no lo hacía. Y realmente sí que te ayuda y lo hacen para ayudarte, todo lo que parece tonto, los ejercicios, los baños, pero realmente ayuda. Bueno, si degut a l'artrosi, en el meu cas, que té l'artrosi en els genolls i que ha d'acabar amb pròtesi, que no s'ho pensi, que no s'ho pensi i que endavant, que bueno, que tenim molts anys per donar guerra a molta gent encara, sí, sí.